Hablo naturalmente de la que un día fue la casa del cine, la casa de los hermanos Lumière. En ella cabía el mundo entero. Hay otras casas en las que vivimos o sobrevivimos cotidianamente. Hideyuki tiene la suya en Japón, en la querida ciudad de Hiroshima. De allí regresa mañana. Yo le entrego como recuerdo algunas imágenes grabadas este día de invierno en Madrid que quizás no sabrán dar respuesta a sus muchas preguntas. Pero con ellas va, sobre todo, mi saludo cordial y mi afecto para todos los amigos japoneses. Bueno, he elegido este lugar, este viejo café, que es situado en el centro de Madrid, para la entrevista con mi amigo Hideyuki, porque es aquí donde en 1982, a finales del 82, rodé un par de secuencias de la película El Sur. El café se conserva prácticamente igual que en aquella época, no ha cambiado. Y lo paradójico es que está situado en Madrid cuando la acción de aquella película transcurría en el norte de España. Lo cual les dará a ustedes una idea hasta qué punto la geografía de una película está compuesta de fragmentos, ¿no? de realidad y no tiene a veces mucho que ver con su localización, ¿no? La única diferencia es que en el rodaje de la película hemos puesto un piano que estaba ahí, justamente, que no figuraba en el local. Y yo he pedido este piano para que poder tener en el rodaje un contrapunto sonoro. Puse la figura de un afinador de pianos para que creara en la escena un contrapunto sonoro. Pero el piano no figuraba normalmente en el local, es decir, que hemos obrado con toda premeditación, ¿no? El resto es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Mi convicción personal de que ella era el personaje de la película, pues brotaba de un sentimiento, de una sensación, ¿no? Que es difícil de precisar, pero existió otra prueba que yo considero definitiva, ¿no? Que es que yo le pregunté a ella ese mismo día, ese primer día, en el patio de su colegio, le hice una pregunta. Dije, ¿tú sabes quién es Frankenstein? Y ella me dijo, sí, pero todavía no me lo han presentado. Fue su respuesta. Y claro, ante una respuesta de este cariz, bueno, cualquier duda queda absolutamente disipada, ¿no? Es decir, fue extraordinario en este sentido, porque ella verdaderamente creía, intuía quién era el personaje, había oído hablar, había visto alguna imagen y para ella era un ser absolutamente verdadero, real, ¿no? Porque todavía prácticamente ella no diferenciaba entre realidad y ficción, ¿no? Y este era un elemento sustancial para la película, ¿no? Luego existía otro elemento en ella que era muy importante. Es la voluntad extraordinaria de hacer la película. Tenía una necesidad de ser ella por primera vez
excepcional, por un factor, el nacimiento de un hermanito que había desplazado en los afectos familiares el protagonismo que ella había tenido, quedaba desplazado porque había nacido un hermanito más pequeño y había en ella por primera vez como un sentimiento de soledad y al mismo tiempo, digo en el ámbito de la familia, ¿no? Una voluntad extraordinaria de ser ella. Yo recuerdo que después de hacer la prueba en 16 milímetros, tenía el guión de la película encima de una silla, se apoderó del guión y dijo, para mí. Y esto era otro dato muy importante. Ella fue capaz de memorizar su diálogo, lo que tenía que decir en la película, y además el diálogo de su hermana Isabel. O sea, indica hasta qué punto para ella la película era en ese momento de su vida algo tan importante. Y era conmovedor, claro, es que no hay, verdaderamente la película le debe todo, ¿no? Y volviendo a la pregunta, si se me pregunta qué relación establecí con ella, pues la de fundamentalmente concederle a ella el papel de guía. Ella fue la que me guió. O sea, creo que en ese sentido la labor del director está muchas veces... creo que las películas que se hacen con niños, las películas adultas que se hacen con intérpretes infantiles, por lo general, padecen de una suerte de paternalismo hacia los niños, ¿no? No se les da verdaderamente en la película, en el conjunto de la película, el papel de conductores, de guías que tienen, porque ellos saben mucho más que nosotros. No, bueno, el personaje de Isabel es fundamental. Para mí es tan importante como el personaje de Ana, porque representa ya una niña que participa un poco del pensamiento y de los adultos, ¿no? La diferencia entre Ana e Isabel es que Isabel ya ve, puede apreciar el aspecto de ficción que hay en el personaje de Frankenstein. No lo piensa que es una ficción. Por eso, verdaderamente, ella no puede actuar más que al nivel de la representación, ¿no? Digamos que maneja un alfabeto que es ya el de los adultos. Por eso solo puede representar, hacer teatro, dar sustos. Pero Ana se encuentra en un estadio anterior, digamos todavía en el umbral del mundo de los adultos, en el umbral de la sociedad. Es un ser asilvestrado todavía. Y su alfabeto es el alfabeto verdadero, ¿no? O sea, ella es la única que puede convocar al fantasma. Y por eso verdaderamente el fantasma se le aparece a ella y no a la hermana. Es a la única que se le aparece. Entonces, en esa dialéctica entre verdad y ficción, yo creo que se mueve toda la película y el personaje de... Pero no es por un factor de que yo el aspecto de la educación no lo he considerado, ¿no? Yo, por lo menos en mis intenciones, no sé qué es eso, ¿no? Pero lo que me interesaba sobre todo es la dialéctica que se establece entre dos tipos de conciencia, ¿no? Digamos, la conciencia de Ana respecto a que tiene todavía una conciencia mágica del mundo, ¿no?
donde todas las cosas que suceden se le aparecen como una señal de algo, ¿no? Y para la Isabel, que ya es la, digamos, sabidilla, ¿no? La que ya puede decir a la hermana de que en el cine todo es mentira, ¿no? Pero para Ana tiene una concepción, como todos los niños, antes de entrar en eso que se denomina, o por lo menos aquí en Occidente, el uso de razón, ¿no? Es un estado anterior al uso de razón. Isabel está en eso que se llama el uso de razón. Entonces tiene un sentimiento espontáneo de Ana de lo sagrado, ¿no? O sea, es decir, y por eso verdaderamente puede convocar a Frankenstein, puede llamarlo y acudir. Los fantasmas solo se parecen verdaderamente a este tipo de personas. Yo creo que eso es lo mismo, la manera en que la sociedad va formando la personalidad es a través de la educación, ¿no? Todos los países tienen un sistema de educación, ¿no? Que responden a un estereotipo, ¿no? Y este sistema de educación lo imponen a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Ahora, si se habla de la experiencia vital, de lo que aprendemos al margen, a mí la experiencia que me interesa, que quizá es educadora en otro sentido, es justamente la que se hace, se experimenta fuera de ese patrón, ¿no? Fuera del aula, fuera de ese sistema. De hecho, Ana e Isabel, cuando salen de la escuela, se alejan en el campo, van solas, lo que experimentan solas, ¿no? Lo que descubren por sí mismas del mundo y de la realidad, ¿no? Sobre todo Ana, al margen de la escuela, de la familia, etcétera, etcétera. Que en eso yo no creo que haya diferencias sustantivas entre Oriente y Occidente, quizás son sistemas donde tendentes a la formación de individuos, ¿no? Se llama individuos, ¿no? Pero que entraña ya, pues bueno, el adulto que van a ser, el adulto que la sociedad sanciona como un individuo responsable, productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de experiencia, bueno, es bastante común. A mí me interesa hablar preferentemente de las experiencias que se tienen al margen de todo ese sistema, ¿no? Quizás son experiencias límites, pero que a mí, por ejemplo, son las que más me han nutrido, ¿no? Y creo que en general, nutrido como ser humano, las que me han hecho descubrir cosas, digamos, que han sido para mí más fundamentales. Casi todas han sido al margen de la escuela, de la sociedad, en otro territorio, digamos, ¿no? Bueno, no, simplemente yo creo que quizá lo que eso quiere decir es que
por lo menos a mi generación, algo de lo importante que le ha pasado en una sala de cine, ¿no? O por lo menos a mí, digamos, ¿no? La sala cinematográfica era un lugar donde un lugar donde se han producido experiencias que han sido importantes en nuestra formación, ¿no? Pertenece, no por casualidad, a una época pasada, ¿no? Porque hoy día los niños en general ven su primera película en su casa frente a un televisor. Y mi generación no era así, ¿no? Es decir, asistir a la proyección de una película significaba abandonar la privacidad doméstica, ¿no? Lo privado doméstico, y tenía algo más de aventura que lo que tiene hoy, ¿no? Por lo menos cuando se es muy pequeño, ¿no? Cuando se es niño. Y esto es lo que diría. Sí. Bueno, es que obviamente si hago una película sobre el presente actual, y retrato a un niño de 7 años, de hoy, su primera visión de una película, seguro o casi seguro que será frente a un televisor, ¿no? Casi seguro. No quiero decir que no vayan al cine también, de vez en cuando, pero en general conozco muchos niños que solo han visto películas en el televisor. Sí. Pero mis películas anteriores transcurrían en el año 40 y otras en los años 50 y era lo propio de esa época, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo además si pensamos que en esa furgoneta podría, no es el caso, llegar en esa furgoneta una película del oeste, que era lo que con más frecuencia llegaba, ¿no? Si pensamos en eso, todavía la asociación es más pertinente, ¿no? Porque cuando yo he asistido a proyecciones de niño en los pueblos que no tenían cine, pero que pasaban cine de vez en cuando por ese procedimiento. Y recuerdo que la mayoría de las películas que pasaban eran o westerns o películas españolas folclóricas que se llamaban de la época. Había una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es decir, y entre una película folclórica de la época, bueno, y un western, pues los niños siempre elegíamos el western, como es natural, ¿no? O sea que... Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. Bueno, a mí me atraen mucho, ¿no? Creo que por ejemplo, John Ford era el que es capaz en un long shot de expresar más matices, más cosas. Es uno de los cineastas que utilizando planos generales es un maestro en la utilización del plano general, ¿no?
en el sentido no solo de la composición, sino lo que logra expresar sin necesidad de muchas veces de recurrir a un montaje muy analítico, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Efectivamente estoy de acuerdo, ¿no? A mí me gustan también, o por lo menos considero muy interesante el trabajo sobre los planos generales, que por otra parte yo creo que es una característica, un rasgo de los, por ejemplo, directores japoneses. O sea, yo encuentro que en el cine japonés hay un trabajo sobre el plano general que no existe en Occidente, en general. Yo me refería a la capacidad de... Bueno, Mizoguchi me parece un ejemplo muy oportuno, ¿no? Yo creo que pocos cineastas occidentales, muy pocos, aun siendo maestros, serían capaces de filmar, de rodar la muerte de un personaje protagonista, como es la mujer de Genjuro, el protagonista de los cuentos de la luna pálida, cuando muere a manos de los soldados, en un travelling lateral, plano general, donde prácticamente el personaje está a punto en el borde del fotograma y no hay absolutamente ningún énfasis en la puesta en escena. A mí me parece una de las escenas de muerte, de asesinato brutal, más extraordinarias que se han filmado en la historia del cine. Lo cual demuestra el talento extraordinario de Mizoguchi, ¿no? Pero el hacerlo así, de esa manera en que él lo hace, resulta infinitamente más expresivo que la obsesión por el énfasis que podría poner en eso un cineasta occidental, quizá. Que en ese sentido sí ve una relación con Ford, ¿no? Por otra parte, no hay que olvidar que el cine norteamericano y el cine japonés siempre han estado en una cierta relación. Sabemos que los grandes maestros, Mizoguchi, Ozu, Naruse, eran unos grandes admiradores del cine norteamericano de los años 20, 30, del cine norteamericano clásico. Y yo creo percibir influencias, ¿no? Como las hay también en Kurosawa posteriormente, ¿no? Pero hay un trasvase. Lo que es evidente es que estoy casi seguro que John Ford no conocía el cine japonés. Pero, sin embargo, Mizoguchi sí conocía cine norteamericano. Y me refiero a esa escena porque es una escena de violencia, ¿no? Y para mí, no sé si se entiende muy bien lo que quiero decir, pero en los grandes maestros japoneses no hay ese miedo o esa búsqueda del énfasis o de la búsqueda de una significación. Hay una actitud más, por eso el libro es un punto de vista más lejano, ¿no? Y quizá más de observador, como una actitud más desapasionada o una forma soterrada de pasión, porque yo creo que Mizoguchi hace películas muy pasionales, pero como la envoltura formal no pone el énfasis, es todo el conjunto, ¿no? O sea, es decir, el que revela de la pasión, pero no plano a plano. Y a mí eso me parece un rasgo muy interesante y del que yo participo, creo, de una manera un poco intuitiva, ¿no?
de manera un poco intuitiva. Bueno, porque evidentemente ha cambiado, ¿no? Porque el mundo de la representación y lo que hay que representar, pues también se ha transformado, ¿no? El mismo pulso de la vida cotidiana es muy diferente. O sea, tanto Ford como Mizoguchi trabajaban dentro de ficciones, que tenían una, eran muy transparentes. Los dos se nutrían de una cierta, de un cierto potencial de leyenda, ¿no? Sea la leyenda épica de la construcción de Estados Unidos como nación, ¿no? El Western es una épica nacional, como Mizoguchi en sus películas sobre el pasado. Japonés también está trabajando sobre todo un caudal de leyenda, ¿no? De hecho, son a veces relatos populares, es decir, los dos trabajan, se nutren de un mismo mundo de ficción, ¿no? En la actualidad, prácticamente las películas, todo eso se ha transformado, ¿no? Es decir, digamos que ellos han trabajado sobre modelos ideales y hoy lo que verdaderamente la modernidad es un mundo fundamentalmente ambiguo, ¿no? Donde no existe la noción de transparencia, donde la vida queda despojada de sus rituales, es decir, tanto Ford como Mizoguchi contemplaban mundos donde el ritual social, los rituales sociales estaban todavía muy vigentes, ¿no? Muy vigentes. Y eso conducía también a formas de representación, a personajes, ¿no? Que de alguna manera eran emblemas, ¿no? Hoy todos esos rituales se han roto, ¿no? O sea, es decir, no existen socialmente, el mundo es mucho más opaco. ¿Cómo expresar la opacidad del mundo, la confusión del mundo, el caos del mundo? Pues muchas veces la forma se hace también a su vez opaca, llena de luces y sombras. En el mismo cine norteamericano, si comparamos la transparencia del western, ¿no? Con sus estereotipos, ¿no? Formales, con la ambigüedad del thriller, ¿no? Que es un mundo ya de luces y sombras, expresionista. Y fíjate que estamos hablando de los años 40, 50, y si encima esto lo contemplamos desde el hoy, que está todavía, es un presente mucho más lleno de ruido y de polución, yo diría, ¿no? Pues claro, evidentemente, ahí hay un cambio extraordinario, ¿no? Hay un cambio que no es un cambio de las formas cinematográficas, sino que tiene unas dimensiones sociales, bueno, de carácter casi antropológicas, el cambio que se ha dado en la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este presente actual? Es muy difícil en la búsqueda de una cierta transparencia, pues esto prácticamente en un mundo absolutamente contaminado, ¿no? Donde todas las imágenes ya de por sí nacen contaminadas, ¿no? Es muy, la lección de los maestros está ahí, pero de hecho no se puede reproducir lo que ellos hacían, entre otras cosas porque el mundo ya ha dejado de ser así, pero también la ficción ha dejado de ser así. Entonces, cuando se hacen películas actuales que imitan todo eso, son para mí manieristas inevitablemente, ¿no? Y nostálgicas y probablemente autocomplacientes, ¿no?
Yo creo que hay un cierto agotamiento de formas de ficción y que es evidente, el cine busca nuevas formas de vitalidad, ¿no? A veces, con mucha frecuencia, yo creo que el cine necesita salirse de sí mismo y ponerse en contacto con otros lenguajes, ¿no? O con otras realidades que le pueden quizá aportar una nueva vitalidad, una nueva vitalidad. Y en ese sentido, yo en esta última película he tenido la sensación de que contaba con algo muy valioso, que era la posible vitalidad que concede el contacto directo con la realidad, con la realidad documental. Porque verdaderamente el cine, por lo menos en sus orígenes, ha surgido con una voluntad documental. Entonces, volver un poco al impulso, un poco de los primitivos, pues quizá puede entrañar la posibilidad de introducir en la ficción, en estas ficciones tan agotadas, tan consumidas, ¿no?, de las que se nutre el cine estándar, ¿no?, de introducir formas, una cierta forma de vitalidad, yo creo muy necesaria, ¿no? Bueno, yo debo decir que no distingo muy bien entre ficción o documental, ¿no? Que esa es una división convencional, que se ha establecido a partir de un determinado momento. Porque creo que la ficción está presente siempre en la mirada que el cineasta proyecta sobre las cosas. Yo creo que la ficción es la mirada. Y que el hecho de que una película tenga actores profesionales y otra no, y o que tenga o disponga de un guión y otra no, evidentemente es una diferencia, pero para mí no me parece una diferencia sustantiva. Porque ya digo que la ficción está contenida en la mirada que el adulto proyecta sobre las cosas. En las películas llamadas documentales, esa ficción se expresa de inmediato en la manera que el cineasta tiene de encuadrar. Es decir, a través del encuadre, el cineasta ya está incluyendo una parte de la realidad y eligiendo dejar otra fuera. También la está enmarcando de una determinada manera. Y también la está registrando a una determinada distancia. Luego ahí está eligiendo y está introduciendo sentido en lo que filma, independientemente de que lo que esté filmando sea un obrero de una fábrica o una gran vedette de Hollywood, ¿no? Entonces, ya está dentro del mismo sistema de elecciones que se opera también en el marco de la ficción. En ese sentido, yo no establezco una diferencia, digamos, esencial, sustantiva, entre documental, lo que se llama documental, y el mundo de la ficción. Lo que sí, para mí me parece que es importante decir que desde el documental, de la captura directa del acontecimiento, estamos más en los orígenes, en la esencia del cinematógrafo.
porque el documental es sobre todo el encuadre y el montaje, que son verdaderamente elementos capitales del lenguaje cinematográfico. Al no existir la literatura del guión, es decir, el rodaje y el montaje se convierten en las operaciones fundamentales de la realización y que son la esencia del lenguaje. En ese sentido hay un poco de retorno a los orígenes, porque en una película de ficción elaborada como con un guión, el montaje es una operación importante, pero bueno, es de ordenación del material. En cambio, en un documental o en la toma directa de las cosas, el montaje es capital. De hecho, en El sol del membrillo yo rodé durante 8 semanas y estuve varios meses montando la película. O sea, es decir, para que se vea... Es decir, fue la película que más tiempo he tardado en montar. A diferencia de las anteriores, donde, bueno, había un guión y... Pero me interesa subrayar sobre todo esto, que yo no veo una diferencia sustantiva entre documental y ficción en la medida que la ficción está ya en la mirada que proyectamos, la mirada adulta que proyectamos sobre el mundo, sobre las cosas, que la toma directa de la realidad ya implica una elección, ya implica la introducción de un punto de vista, o sea, hay punto de vista en el documentalista también, en el acto de filmar, y que es una división, bueno, que pues un poco metodológica, pero no sustantiva, ¿no? Yo distinguiría también entre el documental o el documento y el reportaje televisivo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema de... Bueno, yo debo decir que no tengo muchas pretensiones al hacer una, de carácter conceptual, al hacer una película, ¿no? O sea, hay un aspecto en lo que estamos aquí, por ejemplo, haciendo, ¿no? Que no deja de producirme siempre reservas muy serias, que es la siguiente, ¿no? Yo creo que los cineastas nos expresamos de una manera más total a través de las imágenes o de nuestras imágenes, de los sonidos que seleccionamos, por lo menos nos expresamos en primer término. Y que lo que luego podamos decir sobre nuestras películas, sobre nuestro trabajo, puede ser más o menos interesante, pero no me parece que tiene el mismo grado de importancia o de que lo que está ya contenido en nuestras imágenes, en nuestras películas. A mí no deja de preocuparme y, esa necesidad que ya entiendo que muchas veces es por motivos
por motivos de mercado, de difusión, necesidad de que los que parece existir en el aire, de que los directores opinen sobre su trabajo, sobre todo lo divino y humano, ¿no? Y me parece que esa necesidad, que a veces es una necesidad que ya digo que procede del ámbito de la propaganda, de la publicidad, del reclamo publicitario, se compagina mal, decididamente mal, con lo que es lo esencial en cualquier lenguaje, digamos, artístico. Porque se nos obliga, yo aquí estoy, ¿no?, en estos momentos, actuando como mediador de una obra que ya no necesita mediadores, que pertenece verdaderamente al público, que pertenece a la gente. Y muchas veces yo elijo el silencio precisamente por esta razón, porque creo que yo no puedo ya decir más o menos de lo que he dicho ya en mis películas, de una manera muy total, ¿no?, de una manera que no pasa a través de esta retórica que muchas veces se nos obliga a ejercer, ¿no? Yo creo que conviene muy mucho recordar esto, ¿no?, y recordar también que si participamos en el juego muchas veces es porque necesitamos obligadamente amparar la difusión de nuestro trabajo. Pero vamos, estas son razones pragmáticas, o sea, es decir, de orden práctico, pero que casan muy mal con lo que es lo que yo considero que es el cine, que es un medio de conocimiento. Con un peligro evidente, que a base de tener que hablar de nuestras propias obras, los posibles hallazgos, posible grado de conocimiento al que hayamos podido acceder, termina un poquito, es el gran peligro, disecándose a través de la palabra. Entonces yo admiro mucho a los cineastas no hablan excesivamente de su obra. Lo que tienen que decir, bueno, malo, regular, profundo, no profundo, lo han dicho ya con su película, y desgraciado de ellos los que verdaderamente traten de compensar algo que no está en las imágenes. Pero ¿qué ocurre hoy día? Que parece ser que desde el punto de vista publicitario es más importante el acontecimiento social que la obra. La obra cada vez es lo de menos, lo que importa son los rituales. En ese sentido, no deja de ser paradójico, ¿no? Se habla mucho menos de la obra, se habla mucho de lo que dicen los cineastas, de sus actitudes personales al recoger un premio, de los discursos. La obra cada vez parece que es un protocolo para que las cosas se sigan moviendo en la misma dirección. En este sentido, yo advierto, soy muy consciente de este peligro, soy muy consciente. Por eso responder a preguntas como tan explícitas de si uno ha pretendido en las relaciones paterno-filiales, en principio uno ha tratado de contar una historia, digamos, que es una fórmula un poco convencional, o ir al encuentro de algo, en fin. Y luego, si uno se ha conectado con ciertas zonas de la vida, eso está vivo en las imágenes. Y es evidente que mis películas han tratado de las relaciones entre padres e hijos, eso es evidentísimo. Bueno, es caso...